porque comienza el primer día de Noches de Octubre. Para los que no se hayan enterado de qué es Noches de Octubre, es un proyecto que tengo con mis amigos Alberto, Clau, Alexis, Jorge y yo. Me conté como si yo también fuera mi amiga, pero está bien, es bueno ser amigo de uno mismo. En el que durante el mes de octubre, en diferentes días de la semana, vamos a estar subiendo todos un video relacionado con cosas escalofriantes por el mes del terror. Les voy a dejar el link aquí para que puedan ver el video por si no lo vieron. Y como hoy es lunes, hoy me toca a mí subir mi video de Noches de Octubre. Y el día de hoy les traigo unas recetas super mega hiper escalofriantes. Ustedes tal vez no lo sabían, pero yo soy una bruja de verdad. Y entonces el día de hoy saqué mi libro de recetas malvadas de brujas. Voy a abrirlo para ver de qué podía traerles un video. Y elegí las más ricas y las más tenebrosas. Bueno, realmente no son tan tenebrosas, pero sí están muy ricas, eso sí se los aseguro. Están bien fáciles y divertidas de hacer, se van a ver muy bonitas para decorar una fiesta, para invitar amigos, para en general el día de Halloween. Y recuerden que si yo las puedo hacer, ustedes las pueden hacer mil millones de veces mejor. Y pues ok, si quieren ver mis recetas de bruja, pues vamos al tutorial. Ok, aunque no soy mucho de cosas dulces, yo sé, esto es choqueante porque hago muchos tutoriales de dulce. Increíblemente yo soy más de comida salada, pero algo que sí me gusta mucho de pasteles y eso son los brownies. En esta ocasión, para hacer unos brownies que vayan más con la temporada halloweenesca, vamos a hacer los clásicos brownies de cementerio que probablemente ya han visto muchísimas veces en Pinterest. Lo primero que vamos a hacer es comprar harina para brownies y vamos a seguir las instrucciones que nos vengan en la caja. Después, solamente ponemos la masa en un molde, puede ser cuadrado, puede ser rectangular. Solamente recuerda ponerle antes un poquito de aceite en aerosol para que no se pegue el brownie, porque créanme, a mí me ha pasado que se me olvida hacer esto y es una pesadilla sacarlos del molde, así que toma ese consejo para que a ti no te pase y tus brownies salgan muy fácilmente. Luego metemos el brownie en el horno por el tiempo que diga tu caja. En mi caso tardó unos 25 minutos en estar listo, pero recuerda que esto depende de lo que diga tu caja. Después de que el brownie quede horneado, vamos a sacarlo y cortarlo en pequeñas tumbas con un cuchillo. Si te quedan un poquito imperfectas es mejor porque da como que más el efecto de tierra, bueno, mínimo en mi opinión. Ahora, para las lápidas se pueden hacer muchas cosas distintas. Por internet he visto muchísimas versiones diferentes. A mí se me ocurrió hacer esta, que es la más sencilla de todas. Solamente agarré este tipo de galletas que compré en el súper, las volteé para poder usar el lado que esté más plano y luego comencé a escribirle RIP con betún que pinté con colorante negro. En este caso yo estoy usando una pistolita, que es algo así como una manga pastelera, pero lo que tú puedes hacer es utilizar una bolsa para sándwiches y cortar la punta para poder escribir. En la cajita de la descripción te voy a dejar un video en el que hago esto por si te sirve. Después solo enterré la galleta en el brownie y agregué más dulces de adorno. Todo lo que estás viendo lo conseguí en el supermercado. Aprovecha que seguramente a tu súper ya también ya llegaron todas las cosas de Halloween y seguramente puedes encontrar muchos dulces y adornitos diferentes. Yo por ejemplo encontré estas gomitas de calabaza que yo pensé que no iba a poder conseguir, pero sí las conseguí, entonces pues checa ahí en tu súper porque seguramente va a haber algo que te pueda servir. Otra receta rapidísima que puedes hacer son estos dedos de bruja. Están facilísimos, no inventen, les toman como yo creo que 10 minutos máximo. Mira, lo único que tienes que hacer es agarrar pan para sándwich y le vas quitando toda la orilla. Luego le untas algo cremoso adentro, incluso lo puedes llegar a hacer con jamón y queso. Yo en mi caso los voy a hacer dulces y les voy a poner crema de cacahuate, pero tú le pones a tu sándwich lo que quieras. Y luego vamos doblando el pan hasta que nos quede un rollito. Después, aplastamos el pan para darle más forma de dedos y cortamos el final para que se vea más ordenado. Recuerden que todo lo estamos haciendo con manos súper mega hiper limpias, por favor, porque no podemos tocar comida con las manos sucias. En la punta del dedo vamos a poner una uña para que se vea más como un dedo de bruja y para esto vamos a usar almendras y las vamos a pegar con crema de cacahuate. Si quieres agregarle un detalle extra, con un cuchillo puedes agregarle líneas en los dedos para que se vea esto más realista. Y listo, ya tienes tus dedos de bruja, se ven increíbles como centros de mesa y uff, es una opción baratísima y rapidísima para Halloween. La última idea que te tengo para el día de hoy son estos pasteles de cerebro. Se ven muy impactantes para mí, la verdad, porque todo lo que tenga que ver con cerebros a mí me choquea bastante, pero la verdad es que saben riquísimos y se ven muy bien como adornos. Lo primero que hice fue preparar masa para pastel de caja siguiendo las instrucciones que vienen al reverso y luego le puse como, que serán 30 gotas de colorante rojo. Tú ponle un montón de colorante rojo, en serio, no te midas con esto porque queremos que quede muy rojo. Te recomiendo que el colorante para comida que uses sea en gel porque así los colores quedan mucho más intensos. Ok, te voy a enseñar tres versiones diferentes de esta idea, ¿sí? La primera es poniendo la masa en cubre cupcakes haciendo cupcakes clásicos. La segunda es poniendo la masa en una taza y la metemos al micro por aproximadamente un minuto y medio. No llenes la taza hasta el tope, hazlo como hasta la mitad o incluso menos porque el pastel se va a inflar y luego si le pones demasiado se va a desbordar y eso no va a estar padre. El tiempo que
tu pastel debe estar en el micro, depende de la potencia de tu microondas. Yo digo que una vez que veas que ya se está inflando y saliendo de la taza, probablemente ya es hora de sacarlo de ahí. Viendo la taza, sí se me ocurrió que una opción más simple de este tutorial es solamente pintarle una carita a la taza con marcador negro, porque así como está, no sé por qué a mí me parece que sí parece ya un cerebro, ¿no creen? Bueno, para mí yo creo que ya parece un cerebro. Y pues sí, con marcador negro o con todos los colores que tú quieras, le haces la carita. Si no tienes mucho tiempo para hacer algo así rico para tus amigos o para tu familia, pues puedes hacer esta versión y realmente te toma máximo unos 10 minutos a lo mucho. Pero la tercera versión de este tutorial es mi favorita, que es la que les voy a enseñar ahorita. Porque hacemos lo mismo de la taza, pero esta vez sí sacamos el pastel de ahí y cortamos un pedazo para perfeccionarlo un poquitín. Y entonces metemos el pastel a una malvada taza de calavera. Miren lo impactante que se ve. A mí me encanta. Esa taza la compré baratísima en el supermercado. En serio, no se imaginan, no me costó casi nada. Ay, por cierto, si estás haciendo las tres versiones como yo lo estoy haciendo ahorita, no olvides sacar tus cupcakes del horno cuando ya estén listos, ¿ok? Porque luego se queman y fallamos la misión. Ok, ya se está viendo muy bien, pero nos falta lo más importante. Exacto, le atinaste. Nos falta el cerebro. Para hacer nuestro betún de cerebro, vamos a poner 500 gramos de crema chantilly y un cuadro de queso crema completo. Luego le pones cuánta azúcar tú quieras. Mezclamos bien y le ponemos después colorante para comida color rosa. La cantidad de rosa que utilices ya varía dependiendo de qué tan intenso quieres tú el color para tu cerebro. Total, mezclamos bien y ya quedó este betún bien mezclado con este lindísimo tono de rosa. Fun fact, este es mi tono de rosa favorito. Lo metí entonces a esto que es como una manga pastelera. Como les dije al principio con las galletitas de Rip, puedes hacer lo mismo metiendo el betún en una bolsa para sándwich y luego cortando la punta para que puedas sacar de ahí el betún. Todo lo que hay que hacer es ir poniendo el betún sobre el pastel haciendo este movimiento que yo estoy haciendo aquí. Ok, ya quedó la forma, agarramos un palillo o algo que nos sirva para cortar el betún y hacemos una línea por el centro, pero ojo, sin presionar demasiado porque no queremos cortar el pastel, solamente queremos que nos quede más la forma como de un cerebro. Y voilà, ya tienes tus pasteles de cerebros listos para aterrorizar a tus amigos y a tu familia este Halloween. Todos los ingredientes de cada cosa te los dejo en una lista en la descripción para que puedas checar qué se necesita. Y ok, eso ya fue todo, espero que les haya gustado. Espero que esas recetas escalofriantes les sirvan. Y si las intentan, no olviden pasarme las fotos. Pueden pasarme las fotos ya sea por Facebook, Twitter o por Instagram. Voy a dejar mis links aquí y en la cajita de la descripción. Y cada vez que ustedes me pasen alguna foto de algo que hayan hecho de Noches de Octubre o algo así, lo voy a estar pasando en el siguiente video de Noches de Octubre que yo suba. No se olviden de ponerle me gusta el video y compartirlo muchísimo para que más gente se contagie del terror en estas noches de octubre. Y no se olviden de checar mañana el video del Sotaco porque a Alberto Villarreal le toca subir los martes. Voy a dejar el link al video aquí de una vez, pero va a estar subido hasta mañana. Y pues sí, no se pierdan toda la semana el resto de los videos con mis demás amigos porque van a estar increíbles. Todos están preparando un material buenísimo, se los prometo. Y estamos muy emocionados por comenzar. Recuerden que sus videos suben de lunes a viernes en cada uno de los canales. Hoy me toca a mí por ser lunes, mañana Alberto, el miércoles Alexis, el jueves a Clau y el viernes a Jorge. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando en este proyecto, de verdad les debemos todo. Y pues ya saben que yo los quiero mucho. Y por cierto, esto se ve medio raro, pero es una blusa que me puse abajo para que no se viera mucho porque se abren mucho las mangas, ¿ok? Tengo muchas cosas que decir el día de hoy, perdón si estoy hablando demasiado. Déjenme en los comentarios, por favor, qué más videos de Halloween quieren ver, qué disfraces quieren ver, qué tutoriales, qué libros me recomiendan para que hable de ellos en este mes, porque tomaremos muchísimo sus opiniones. Y pues bueno, así ya fue todo, espero que les haya gustado, yo les quiero mucho y los veo a la próxima. Bye. Bye. Okay, a ver, voy a ensayar esta risa de bruja. No, eso suena raro.